natural, ya que tomé la temática desde las noticias que iba encontrando semanalmente y eso lo fui contraponiendo con publicidad de comida rápida. ¿Cuál era el objetivo principal? Tomar temas de contingencia en relación a la comida y contraponerlo con esta publicidad. Tomé también a un filósofo francés, que es Lipovetsky, que habla respecto de la sociedad del hiperconsumo. O sea, nosotros ya pasamos por la sociedad del consumismo, sino estamos en una sociedad del hiperconsumo, donde estamos en una era más grotesca y ya no nos conformamos solamente con tener mucho, sino más bien exportar esta experiencia. O sea, comparto con todo el mundo lo que estoy haciendo, lo que como. Y ahí viene también una reflexión que tiene que ver con esta parodia de que nosotros estamos adquiriendo estos alimentos en grandes cantidades y en otras partes del mundo está el tema de la hambruna. Un alimento sano a un alimento en descomposición. Bueno, en el proceso de este trabajo tuve que tomar muchas fotografías a diferentes frutas y verduras, que es con lo que yo estoy trabajando, y me quedé con las mejores imágenes seleccionadas que mostraban con más detalle este cambio que se ocurría en el proceso de descomposición. Donde tenemos una hora de almuerzo para consumir y pasar el día solamente. Entonces, estamos consumiendo en alimentos que creemos a veces que son sanos, pero no son sanos, es desecho. Por lo tanto, en mi instalación es un trabajo que se basa en recopilar mis propios desechos orgánicos durante 57 días y exponerlo en bolsa ciclo. Es un trabajo bastante interesante, me basé mucho en la filosofía y en el trabajo de Merleau-Ponty, un filósofo francés que habla sobre la corporalidad, la expansión del cuerpo y la misma instalación sobre él. Ya hace bastante tiempo vengo trabajando con fluidos corporales. Sé que es una instalación provocativa, va a dar que discutir, pero está bellamente planteada.